vamos a hablar de las loncheras saludables antianemia, mi querida Uchi. Ay, súper nutritivas. Ahora vamos a tener más opciones para hacer las loncheras de nuestros hijos ahora que ya empiecen las clases. Y está con nosotros tres personas. Tres. Tenemos a tres invitados. Está con nosotros Elba Ayla, representante de Forticao. Julio Garay, representante de NutriH, y Luis Melgar, vocero de Pro Innovate. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Gracias. Cuéntenos un poquito, porque a la hora que nosotros hablamos de loncheras antianemia, de loncheras saludables, de snack, ¿de qué estamos hablando? Bueno, partiendo de que en nuestro Perú la anemia es un problema de salud pública. Así es. Donde más del 42% de niños menores de 3 años tiene anemia. Entonces, si hablamos de eso, ¿de qué futuro estamos hablando? Nosotros, Forticao, somos una alternativa eficiente para la prevención y el manejo de la anemia. Y ahora les presentamos esta gama de productos que pueden elaborar fácilmente en la casa. Tenemos el Forticao en polvo, que es el cacao en polvo más la hemoglobina deshidratada de vacuno, que es, es un tipo de hierro más eficiente, en menos tiempo te mejora los niveles de hemoglobina. No necesita facilitadores y se absorbe en un mayor porcentaje. ¿Esto sería para la leche? Claro, lo puedes preparar con leche o con agua, como vemos aquí. Ajá. Okay. Fácil, te lo tomas ahora con el calor, con su poquito heladito de hielo. También, también puedes preparar la mazamorrita con ese Forticao. No tiene azúcar, así que tú le agregas al gusto, claro, o no le agregas. O no le agregas. Y también puedes preparar panqueque con el Forticao. Perdóname un minutito porque Nicolás tiene una consulta. Nicolás, cuéntanos. Es que me quedó sonando en la oreja eso, la hemoglobina de vacuno. ¿Qué cosa es eso tan raro? Nunca he comido. ¿Qué es? La hemoglobina deshidratada de vacuno es la sangrecita de la res. Ah, ya. ¿No? Okay. Que en este caso, para usar Forticao y preparar todo lo que nosotros elaboramos, es la hemoglobina del vacuno que le sacan con todas las, con todos los cuidados sanitarios. Se deshidrata, se separa los glóbulos rojos de los glóbulos blancos, y los glóbulos rojos se deshidratan hasta convertirse en polvo, que es el insumo para eso preparar. Eso le ayuda para que no tengan anemia. También tenemos el chocolate, que está hecho con cacao al 100%. Entonces, esa es otra alternativa con la cual podemos preparar nuestra ensalada de fruta, o simplemente ponerle en la lonchera el chocolate. Esos o como son los vemos chocolatitos, aquí, ¿verdad? Sí. O como vemos aquí, una manzana asada con su barrita de chocolate. ¿No? Ah, entonces, una manzanita asada. Como alternativa para que tú puedas estar tranquila como mamá y enviar a tus niños al colegio con la seguridad de que estás llevándole un alimento saludable. Y esto es Forticao, bueno, ya nos explicaste, pero en la otra mesa tenemos las barritas, claro, ¿verdad? Con NutriH. Quisiera agregar y acotar dos tipos de investigación que hemos agregado a los productos NutriH. Uno es el tema de la microencapsulación de hierro. Okay. Frente a ello hemos... el año pasado hemos agarrado un fondo de Pro Innovate para poder desarrollar un tipo de investigación de poder recubrir el hierro para tener una mejor asimilación hasta el 99%. Y eso va a garantizar que tu nivel de hemoglobina esté más alto. El otro acotación más, también tenemos otro trabajo de investigación desarrollado en una microalga, la espirulina. Ajá. La espirulina, ya existen diversos trabajos de investigación en temas de la lucha contra la anemia y la lucha contra la malnutrición. Estos ingredientes que hemos acotado tanto en nuestra galleta, en sus tres presentaciones, sabor chocolate, sabor vainilla, sabor dulce de leche, y también contamos dentro de la línea de los chocolates, el chocolate con cuchuro, el chocolate con espirulina, el chocolate con castaña. Hemos tratado de diversificar los desayunos instantáneos a base de los granos andinos. ¿Cuál es el cuchuro? ¿Qué es el cuchuro? El cuchuro es una... algandina, que crece por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y donde lo encontramos, entre los regiones que encontramos es Puno, Ancash, Ayacucho también, que está en las partes altas. Lagunas, pues. Es una microalga bastante importante, muy importante Ushuro. En temas de la lucha contra la anemia. Ushuro, eso le voy a dar a mi hijo ahora de ahora. Dale, Nicolás, dale. Sí, Proinnovate, Luis, ¿cuál es la función de Proinnovate, por ejemplo, en estos dos emprendimientos? Así como estas dos empresas innovadoras, Proinnovate, que es un programa del Ministerio de la Producción, otorga fondos para financiar estos proyectos innovadores, ¿no? Hay que recordar que estos fondos son recursos no reembolsables, o sea, no es un crédito, no tienen que devolvernos, pero eso sí, tienen que lograr un objetivo, ¿no? Como esta empresa ha logrado Forticao y NutriH con su gama de productos, ¿no? Ojo, también estos proyectos tienen que
responder a una problemática, en este caso la anemia, ¿no? Y que también tiene un mercado potencial, ¿no? Que son los niños, ¿no? Su objetivo son los niños, pero también lo podemos consumir nosotros, los adultos mayores, como que también lo pueden consumir los deportistas de alta competencia. Claro, una consulta. ¿Cómo entro yo a ese proyecto? ¿Cómo se llama? Entonces, quiero armar una empresa para, por ejemplo, combatir la obesidad en niños. ¿Cómo entro yo al Innovate para poder trabajar? Yo los invito a todos los que nos ven, ¿no? A todos los emprendedores, empresarios innovadores, a visitar nuestra página web. Es www.gov.pe/proinnovate. O también en el poderoso Google poner Proinnovate Calendario 2024. Donde aparecen todos los proyectos que puede ser para los emprendedores, para todos los empresarios de todos los sectores. Es multisectorial, no solamente para manufactura, también es para servicios. Perfecto. Chévere. Y ahí en la página web se encuentran las fechas, se encuentran las condiciones para postular. Porque me imagino que se debe de requerir ciertas condiciones también. Sí. Por favor, revisen las bases que están ahí en la página web, ¿no? Cuáles son los anexos y también cuáles son los gastos elegibles, ¿no? Y eso sí, para que los empresarios, emprendedores, de acuerdo a sus necesidades, puedan postular. Dame la página de nuevo, que no la anoté. www.gov.pe/proinnovate. Ya, listo. Perfecto. Elba, ahora, ¿y dónde podemos conseguir tus productos? Nos pueden encontrar en todas las cadenas de boticas a nivel nacional. Y también en nuestras redes sociales, tenemos tienda virtual, nos buscan como Forticao y ahí van a encontrar toda la historia que ya data de más de 30 años. ¿Y tú, Julio? Claro, ¿tus productos? Sí. Yo también quisiera compartir nuestras redes sociales, estamos en el Facebook como NutriH con el check de verificación, en la página web, nuestra tienda virtual www.nutriH.pe, nuestro número de atención 961-107-269, 961-107-269. También estamos en las principales cadenas de farmacias, algunos minimarkets y bodegas. Porque estoy viendo también que tienes varios productos ahí, ¿cierto? Sí, ahora gracias a Dios contamos con 22 productos enfocados en temas de la anemia, la desnutrición. Gracias a Dios, gracias al apoyo de ProInnovate también hemos desarrollado investigación. La investigación se desarrolla en Ayacucho, desde Ayacucho venimos combatiendo la anemia y como dice nuestro eslogan, un Perú sin anemia es un país con futuro. Así es. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias por darnos a conocer estos productos que además yo creo que tienen un valor súper importante porque van dirigidos ya a un público específico que lo necesita además. Muchísimas gracias. Los niños es lo que tienen una buena alimentación. Fomentemos el consumo de alimentos saludables, alimentos enriquecidos con hierro y proteína. Y además que nuestros niños son difíciles de comer a veces verduras, fruta. Entonces en estas presentaciones pues van a poder consumirlas mejor y nos vamos a quedar tranquilos que van a recibir los nutrientes. Sí, les aseguramos que una vez que lo prueben ya no lo van a dejar. Van a pedir siempre. Que así sea. Sí. Y para todos. Y además también para las personas que de repente quieren empezar un emprendimiento y necesitan este apoyo, tienen que entrar a la página web para ver en cuáles son los requisitos para que ustedes puedan postular. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Ahora sí, mi querida Uchi, nos vamos. No, tú y yo nos quedamos aquí. Ah, ya. Y nos vamos con...